Desde el lugar en donde alguna vez nació la radio. Conducción Hernán Pairetti. Cada loco con su tema embriagado de ilusión. Uno ayuda, otro critica, uno arriesga y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Y en el medio estamos todos como dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja, emisión número 2341. En este día martes 22 de mayo del año 2018, 22, el loco, loca, está la ciudad de Buenos Aires, no saben lo que es imposible ir de un lado para el otro, no hay subtes. 22 de mayo, Cabildo abierto también, eso, sí, claro. Pero además, si estuviese el Cabildo abierto ahora. Bueno, lo que falta, pero están todos los motoqueros en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, así que tampoco se puede transitar por ese lado. Un caos. Así está la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy. Pero acá estamos, para compartir con ustedes una tarde de sube y baja. Y como siempre, te hemos invitado. Hoy nos visita una queridísima actriz, docente, la señora Mónica Santibáñez. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿No había dos sin tres? No había dos sin tres, es verdad. Nos vimos dos días seguidos en el teatro y bueno, tenías que terminar acá, no quedaba otra. Bueno, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Día difícil, ¿no? Sí, cuando dijiste 22, yo no había tomado conciencia que era 22 de mayo, claro. Nada menos. Buenas tardes, Santiago Doria, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Bien, tratando acá de en este búnker, estar un poquito aislado del mundanal ruido. Totalmente. Porque hay bocinazos, sirenas, de todo ahí. Sí, además la capital, el país, el mundo. Está todo convulsionado. Qué roto, qué roto. Estamos sacando lo peor de nosotros, me parece, ¿no? Sí, porque somos nosotros mismos los que tenemos. Cada vez más feas y feos estamos. Uh-huh. Sí. Bueno, pero se puede cambiar. Siempre hay que pensar, claro. Y que entre todos podemos ahí empezar a poner curitas en donde hay heridas. Y la misión está en la gente del arte, digamos, ¿no? Si nosotros que hacemos, de todo esto que hacemos, no buscamos un camino, yo creo que somos un poco los encargados de no de distraer en el sentido de hacer olvidar, pero de sanar, pero un poquito, sí, de acariciar un poquito, ¿no? De poner un poco de paño frío a tanta crueldad, tanta perversidad, tanta cosa que está pasando. Es verdad, que sería tanta contraposición, que ¿no? Sería el mundo. Bueno, Miguel Hernández decía, lo importante, si es que hay algo importante, es darle una solución hermosa a la vida. Miguel Hernández, wow. Cabrero, poeta. Totalmente, bueno, pero es el hombre el peor enemigo del hombre. Entonces también tenemos que tratar de que eso también se revierte y que el hombre empiece a cuidar al hombre. Y se puede, de a poquito. Bueno, pero yo quiero hablar un poquito también de Mónica, porque estás dando clases también. Sí, hace 8 años que doy clases. Y eso también es curar. Sí, y aprender. Es de una enorme responsabilidad, porque uno se coloca en un lugar y por el solo hecho de estar en ese lugar, los alumnos ya se entregan y te creen. Claro, entonces, te sentís un misionero de alguna es manera. Es de una enorme... Es una misión muy importante. Exactamente, y cada vez tomo más conciencia de eso, es muy importante. Y además me imagino, ¿no? 8 años, no son... los mismos alumnos de hace 8 años a los de ahora, ¿no? En donde los medios de comunicación, o mejor dicho, la tecnología ocupó lugares de los libros, por ejemplo, y no a veces no saben ni quién es Tita Merello. Entonces es un tema. A veces no, en general. Claro. Mirá, yo hace 2 años tuve la suerte de que me convocaran en lo que hoy es UNA, que era el conservatorio, y me pareció que se cerraba un círculo, porque yo salí de ahí y volver desde este lugar, claro, para mí fue mágico. Y pensé, porque yo hasta entonces había estado dando clases en una universidad privada. Y pensé que iba a notar diferencias. Yo entre alumnos de un lugar y del otro, digamos. Pero lo que yo veo, que con lo que yo me encontré, además de no saber quién es Tita Merello, de no saber la historia, por supuesto, ellos no son los responsables, somos los adultos, somos nosotros los que les estamos dejando una sociedad bastante rota, se enferman mucho, porque están cansados, es por el vértigo en el que se vive. Faltan, se enferman, no estamos tienen ganas. De chicos que recién empiezan, ¿no? Chicos que recién empiezan, que eligen. Claro, y encima no es que están claro, claro, tampoco los manda nadie a propósito. Nadie los manda. Te digo, en este lugar pago. A mí me llama mucho la atención. También muchos, hay como... muchos buscan el éxito. Bueno, van por otra cosa, no van por el simple hecho del estudio y lo que le gusta. Eso desde ya.
siempre, siempre hay de eso, pero después se va decantando. Pero ahora, claro, todos entran por el camino de la tapa de Radiolandia, claro, como era en mi época. Pero de llegar después, a Disney, pero después está el que se instala y se da cuenta de dónde está parado. Porque los que van por la tapa van cayendo en el camino. Siempre. Sí, sí, no, los que van por la tapa, si se encuentran con el trabajo, claro. Se van, porque es así. Y hoy el trabajo del actor es duro, porque hay que estar en varias cosas para poder sobrevivir. Entonces, es trabajar o trabajar si querés ser tapa. Sí, es así. No queda otra. Pero bueno, así que ese es el camino de la docencia, ¿no? Tener que empezar a verlos desde otro lugar. Sí, pero además Como se trata de actuación, y actuación se trata de todo. De todo. Sí. De lo que vivís, de lo que observás, de lo que sentís, de lo que lees, de lo que vas a ver, de lo que te enterás, de lo que pensás. Actuación es todo. Entonces, también está, yo siento por lo menos, la responsabilidad de decirles que un mundo mejor es posible. ¿No sabés que yo hago en mis clases un test del bochorno, le llamo? A ver. Porque al comenzar la clase los miro a todos y digo, ¿quién fue al teatro esta semana? Entonces, uno, dos, tres, levantan la mano, bueno, perfecto. Pero siempre es inevitable que yo pregunte eso. Así que, aunque sea para decir, bueno, con a este plomo lo voy a jorobar. No te repitan el nombre de la misma obra, porque si no, ¿para qué fuiste a veces la misma? No va. Pero pasa, ¿no? También eso, de tener esa responsabilidad de ir al teatro, si vas a estudiar. Uno sabe lo que tenés que luchar para eso, porque... Porque no todos están en Netflix. No, además... Para el que lean. Claro, otra cosa. Es muy difícil. Y ahí está la tarea de uno, digamos, de incentivarlos de manera tal que... De sacar el placer. Digo, está bien, la pasión no se puede enseñar. No, eso nace. Digamos, yo les puedo contar mi experiencia, que es mucha. Yo estuve ahí donde están ustedes. En el mismo lugar. En ese exacto lugar. Claro. Así que sé de lo que les hablo. Pero... Sí. Y además, imagínate, estás en ese lugar donde tenías a tus docentes antes, esos docentes que tuviste vos, ¿no? Eso, después ya no me convocaron más de una, pero hasta yo quería plantar árboles, ¿viste? Que me... Para que, ¿viste? Sentir y instarlos a ellos, de que se adueñen. Yo me acuerdo, bueno, voy a hablar de la prehistoria, pero nosotros pintábamos las paredes del conservatorio. Claro. Y eso hace tener un lugar de pertenencia. También es cierto que ahora, como se le da rango universitario... Se acartona un poco el tema, ¿no? A mí me parece que se ha perdido algo que tiene que ver con el grupo de trabajo. Claro. El teatro es una de las pocas actividades que, por suerte, es necesario hacerla en grupo. Y el grupo se forma y se va alimentando y se va conociendo a través de los años. Vos no podés hacer, como en medicina, hago una materia a la mañana con un grupo, hago otra a la tarde. No. Porque esto tiene que ver con construir entre todos. Además con desinhibirse, además con explorarse y explorar el afuera. Entonces tiene que haber un grupo de pertenencia. Y entiendo que con esto del rango universitario se ha perdido por organizar las materias, y una a la mañana, otra a la... No hay grupo, no hay conexión entre los profesores respecto del seguimiento de una alumna a un alumno. Y es difícil que entre ellos también después es que esos mismos no... Pero si no hay grupo, no hay teatro, porque aunque hagas un monólogo, necesitas del otro. Sí. Y además, como es universitario, bueno, doy esta materia ahora, pero la dejo para el segundo cuatrimestre, eso es fatal. Dejo, abandono, sigo el año que viene. Es de loco. Es me parece a mí que se pierde gran parte del crecimiento. Eso lo puedes hacer en la abogacía, que tenés civil 1, civil 2, sí, exacto, penal pero uno, no acá donde todo es un engranaje. Pero la exploración se da y cuando está fresca tenés que seguir abriéndote. Si no, hay algo que no sucede. Obvio. Que te vas, volvés, tenés que empezar de nuevo. Sí, por eso la responsabilidad es aún mayor, ¿no? Exacto. Una responsabilidad que tiene que ser unida entre la responsabilidad de los alumnos. Está bueno, si hay alumnos escuchando, que lo sepan cuál es el esfuerzo que hay detrás y cómo se prepara también este tipo de carreras. Ahora, volviendo a aquellos docentes que vos tenías, ¿a quiénes le agradeces? Bueno, en principio, ahora que cuando venía caminando y pasé por mi secundario, que es el Pellegrini, yo estaba en sexto año del Pellegrini, pues yo siempre hice un año más de todo. Por las dudas, viste, había que hacer de más. Más vale que solo. Cinco en el falta. Conservatorio, seis en el Pellegrini. Bueno, en sexto año del Pellegrini, que era el último año,
Era el año de Cámpora, estaba todo muy convulsionado. Y tuvimos como materia teatro. Yo iba a seguir arquitectura, a mí lo que me gustaba era letras, pero yo sentía que tenía que hacer una carrera. Ser arquitecta, médica, abogado, todo eso. Para mis padres, en realidad, lo sentían. Entonces, y tuvimos teatro. Y ahí tuve a un profesor que se llama Jorge Vera Ocampo, que ahora vive en Barcelona, en España, que era un alumno de Aleso. Cuando terminamos el año, me dice, bueno, Mónica, vos vas a ser actriz, ¿no? Yo ya hablé con un profesor para que... No, digo, no, yo voy a seguir arquitectura. No, Mónica, vos tenés que ser actriz. No, no, Jorge, no, yo voy a seguir arquitectura. Empecé arquitectura. Yo ya trabajaba en un estudio contable. Y una noche en la ciudad universitaria, estaba haciendo un plano y digo, ¿qué hago acá? Esa noche volví, junté a mi mamá y a mi papá y les dije, miren, yo voy a estudiar teatro, voy a dejar arquitectura y teatro es lo que me gusta. Porque yo, en ese sexto año del Pellegrini, yo que no tenía noción de lo que era el teatro, sentí sobre el escenario, en una improvisación, una sensación acá en el pecho que no había sentido nunca en la vida. Wow. Yo sentí plenitud, que después algunas veces la sentía en el escenario, no siempre. Lo que pasa es que esos cursos primarios, por decir así, son precursores, ¿no? Exactamente. Te inician en algo, que son cursos que te despiertan la vocación. Exactamente. Claro. Si no hubiese sido por Jorge, que por supuesto después hice el examen al conservatorio y entré en el conservatorio. Es la práctica del test vocacional, ¿viste? Entonces, tal cual. Claro. Es el momento. Tal cual. Y ahí en el conservatorio aparece Víctor Bruno, que fue mi gran profesor. Era. Hasta que vino la dictadura y lo echaron, como echaron a varios, bueno, y ahí Madame Ciruyán, porque no solamente las materias de actuación, otras materias que eran todo lo que era, todas las teóricas, rítmica, las prácticas, mimo con Escobar y Lerchundi, todas. Después vino la dictadura, y ahí pasó algo muy hermoso porque nosotros queríamos seguir con Víctor, aunque lo habían echado. Entonces en mi casa, yo vivía en ese momento en la casa familiar en Caballito, Víctor dijo, no dejen el conservatorio, vamos a tomar los fines de semana clase nosotros para seguir con el proceso. Bueno. Entonces nosotros, un grupo, seguíamos en mi casa, en el patio de mi casa de Caballito, bueno, después ya él abrió sus escuelas. Pero qué loco esa decisión, ¿no? La de dejar una carrera para tomar otra, porque a veces uno... Es que yo iba perfilada para otra cosa, claro, la vida, porque en mi casa no había cultura de teatro. Uh-huh. Sí, tocaba la guitarra, sí, cantaba. ¿Y aceptaron enseguida o...? Eso. Bueno, esa saliva. Noche mi papá... No, mi papá dijo, vos tenés que hacer lo que te haga feliz. Perfecto. Mi mamá dijo... Pero no dejes arquitectura. Hacer las dos cosas. Dejá de trabajar. Digo, no, yo no dejo de trabajar. Yo no voy a permitir que me paguen nada más. Siempre claro. Hice mi independencia económica. Y digo, y además no es un hobby. Yo si me pongo a estudiar es para hacerlo seriamente. Bueno, así ahí para esa la fui y encontré y me encontré con el teatro que a mí me salvó. A mí el teatro me hizo encontrar un lugar, lo digo y me conmuevo. No, pero es un lugar de pertenencia también. Fue mi elección, porque en general yo actuaba como para conformar, sí que me lo pidan seguramente, pero como para otro. Me encontré y después, además de lo personal, empecé a darme cuenta de qué función importante se podía desarrollar arriba de un escenario. Uh-huh. O actuando donde sea, en cualquier plataforma, en cualquier formato, en una radio, en televisión, en la plaza, en un teatro chico, en un teatro grande. ¿Cómo podés formar? Porque además nunca tuve prejuicios, que es lo que yo te decía el otro día. Claro. Y a mí las cosas se me fueron dando. Yo no soñaba con ser actriz, nunca soñé... Estar en una pantalla chica o en un teatro. Y el primer trabajo fue Doña Rosita la Soltera, en una prueba, y ahí después Telva me llamó para televisión y Carlos Muñoz para otra obra, bla, 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 bla. Y así a mí se me fueron con dando. Con Lorca, por ejemplo. Después no, pasar yo a tuve, la televisión. Yo fui muy privilegiada. Y con Malanes, además, ¿no? Claro. Claro. Yo tuve mucho privilegio. Siguiendo con mis maestros, todos con los que trabajé son mis maestros.
todos mis compañeros, mis directores, todos son mis maestros, porque esa es la formación. Es que siempre se aprende en la, te vas en el formando, porque es ir entrenando y mirando. Yo siempre pedía estar en los ensayos que no me correspondían a mí, para mirar, para aprender, porque eran clases que no me, y encima me pagaban. ¿Qué más? ¿Qué más se podía pedir, no? Era unir trabajo con placer al mismo tiempo. No. Eva Franco, Marisa Herrero, los hermanos Luz, bueno, después ya el San Martín, el Cervantes. Yo trabajé con gente muy grosa, ¿viste? Todos pasaron por ahí. Bueno, bueno, Alfredo Lagallo. Y en televisión dirigida también por los grandes. Sí. Todos pasaron ahí. Sí, Diana también. Sí, claro. Sí, Diana me dirigió varias veces. Y la adoro a Diana Álvarez. Porque Diana Álvarez, sí. Fue una directora que yo encontré que ama a los actores, ¿viste? Y eso se nota, que los cuida, que me encantaba trabajar con él, porque de actores, te dejaba hacer y eso es hermoso. Y bajar al piso y hablar con ustedes. Es hermoso, y te parece bien, y qué proponés, y qué te, bueno, un trabajo realmente de... Qué lindo. Hermoso, bueno, de búsqueda, que en televisión... Poco frecuente, claro. Es poco frecuente, pero nada, yo he sido muy feliz en todos los trabajos, haciendo tiras de Gallo Paz, haciendo textos, repitiendo mil veces es lo mismo, en esas novelas que eran difíciles porque tenías que decir mil veces lo mismo, pero ese era el desafío, claro, hacerlo bien. Sí, así, no, y además con otro tipo de televisión también. Sí. Distinta, sí. No mejor ni peor, distinta solamente. Distinta, está bien, después se hicieron cosas mejores, desde la factura, desde la producción, pero no desde la entrega al trabajo, quiero decir. Eso es para mí. Sí, era menos frío. Lo de antes era más caro. Bueno, era otro sí, tipo de trabajo. También es cierto que había un productor, digamos, de las tiras. Sí, no, y además los decorados eran de cartón, digamos. Es cierto que después se empezó a poner mucho empeño en la producción, qué sé yo, y todo empezó a cambiar. Pero hablando de la actuación, Sí, del trabajo del actor. Compañeros entrañables. Yo he tenido satisfacciones enormes. Me acuerdo Delfi de Ortega, que venía en un decorado con una sillita y dice, yo me voy a sentar a ver las escenas que haces vos, porque a mí me... Delfi de Ortega, ¿viste? Estamos hablando de una mujer increíble, ¿no? Porque a mí me encanta como actor. Y a mí se me caía la mandíbula, ¿viste? Y mirá todo el tiempo que pasó para después recién llegar a la docencia. Muy distinto lo tuyo, que empezaste la docencia rápido. Sí, lo que pasa es que en realidad... Te lo pidieron. No, pero en realidad yo... me recibí de maestro, entonces claro. A partir de ahí ya empecé a ser maestro de escuela primaria, claro. Después de secundaria, más paciencia, después universitaria, claro. y lo que pasa es que llega un momento que yo tendría 21, 22 años, que me llaman para hacer un curso para adolescentes en una parroquia de teatro. Imagínate. Me dijeron, vos estás estudiando teatro hace no sé cuántos años, ya sos maestro y estás a cargo de chicos. Todo se une, vení a clases. Vení y dale a estos pibes los domingos a las 10 de la mañana, claro. Y el primero que apareció fue Antonio Hugo. ¿Qué tal? Antonio. Por eso, imagínate lo de... 15 años, otro, 15 años tenía. Había y dos tras ahí. Cartón, Horacio Roca. Ahí está. Y tras cartón, Huguito Soto. Pero, claro. Bueno, con cartón, los dos primeros Susana me fui a España. Toscano. Claro. Con los dos primeros nos fuimos entonces, a España 3 meses. Todo en ese gira. Grupo era un grupo de parroquia en donde... aprendieron conmigo el amor al teatro. ¿En porque qué, después ¿en todo fue a Toscano, mirá, la Avenida La Plata, Santa María, Avenida La Plata y Rosario. Ah, sí. Bueno, sí. El cura, el padre Carballo, quería que además de hacer fútbol y esas cosas, hicieran algo que valiera la pena. Pero estoy hablando hace 40 años, ¿no? No, más, 50 años. Sí, sí. Entonces, quisieran teatro. Bueno, y empecé con ellos y de ahí salieron todos ellos. Mira, y es más, ahí por eso te digo que aprendieron desde la adolescencia el amor al teatro y después todos se anotaron en el conservatorio. Sí, claro, sí. Porque todos fueron después. Claro, sí, Horacio salió del conservatorio, Antonio salió del conservatorio, Hugo creo que también, Huguito Soto había ido al conservatorio, me parece. No me acuerdo eso. A veces no se puede decir. No me acuerdo si fue el concierto. Sí. Bueno, con los tres trabajé en el San Martín. Con Hugo en Galileo Galilei en Fuente Ovejuna. Con los chicos, con Horacio Roca y Antonio en.
¿cómo se llama? Bueno, Fuente Ovejuna, también en el Burlador de Sevilla, que vino Marcillac a dirigir un elenco argentino uh-huh. para ir a estrenar Teatro wow. en Verso a España. A España, imagínate. Bueno, ellos están por ir a España, con la disqueta enamorada. Bueno, ya. En Almagro, claro, debutamos en Almagro. Sí, uh-huh, sí, uh-huh. sí. Íbamos con mucho miedo porque hacer teatro en verso y hacerlo. Para los españoles. Pero además claro. fue una. Hacíamos el burlador, pero una versión donde al burlador, su compañero, digamos que lo hacía Carnaghi, al final, en la tumba, lo perdona. Y eso fue mortal para los españoles. Claro. No. Mortal porque se atrevieron... Bueno, lo hicieron españoles eso, ¿eh? La versión y la dirección era de Adolfo Marcillac. Bueno, pero a los argentinos nos trataron muy bien. No era culpa de ustedes. No, les gustaba escuchar como decíamos el verso. No, mientras no te quedes en España, digamos... te tratan loco. El tema es instalar. Y además son muy respetuosos y muy admiradores del actor argentino. Uh-huh. Lo que pasa es que si te quedás empezás a hacer competencia y ya eso. No te digo que no te quieran, pero incomodás un poco. Bueno, vos sabés que eso, nosotros estuvimos 3 meses porque era un arreglo, ¿no? Que era, venía un director español a dirigir un elenco argentino. Eso era muy lindo, lástima que se perdió después. Y después la segunda parte no se cumplió, que era un director argentino va a dirigir un elenco español y vienen a hacer temporada. Esa parte nunca se cumplió. No se llegó, así claro. que primero ligamos los segundos. Bueno, por eso pudieron ir. Y además estar 3 meses. No, yo le decía a los compañeros, digo, porque viste que uno a veces no estás presente. Digo, tomemos conciencia, de vez en cuando te venía el golpe. ¿Y cómo hicieron además había algún apoyo externo también? O sea, o algo no, más. Era gobiernos, esos, los dos gobiernos. Bueno, qué bueno que los de acá también. Cultura de los dos países. Claro. Esto fue el año 88. Uh-huh. No hace tanto. Hace 30 años. 88, 98. Pero ya te digo, pero la segunda parte no. Se cortaron. Al revés ya no. No. Qué cosa. Así ¿no? que bueno. Otro bueno. privilegio haber agarrado ahí. Sí, pero por lo menos viajar y conocer otro y hacer el teatro de ellos. Imagínate. Sí. Bueno, ahora les toca a la disqueta enamorada ir a probar. Claro, qué claro. lindo. Y está lindo estrenar ahí. Es lindo. Es muy lindo. Y vos sabés que, lo cuento así, me pavoneo con eso porque me mandó una carta el director del festival en donde me dice que nos están esperando ansiosos y que vamos a cerrar el festival en el Corral, que es el emblema del festival. Claro. Y que él piensa que vamos a hacer el... Esperá, porque el... Voy a usar la palabra justa. Claro, el... la cereza del pastel. ¡Epa! ¡Epa! Responsabilidad. Una mochilita te mandó que ni te cuento, pero bueno, ahí está. ¿Qué tal? Por lo menos nos van a tratar bien, por lo que se ve. Bueno, hay buena disposición, eso es fundamental. Bueno, qué lindo. Son unos días que la van a pasar bomba, así que qué bien. Hacemos una pequeñísima pausa, ya regresamos con más Sube y Baja en un ratito de la Azotea de los Locos.